Bienvenidos una vez más a un nuevo desafío bíblico y hoy por la fecha y la ocasión vamos con preguntas bíblicas sobre los hombres de la Biblia. Espero que puedas responder muchas porque son 25 en total y tienes 10 segundazos para responder cada pregunta. Comencemos primera. Primera pregunta, ¿cuál fue el primer hombre que nació en la tierra según la Biblia? A. Adán, B. Abel, C. Caín o D. Noé. Atentos, atentos bien a la pregunta porque la respuesta es muy bien, la C, Caín. Génesis 4:1 menciona que fue el que nació primero. Recuerda que Adán no nació en la tierra, fue creado por Dios. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el hombre que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor? A, fue David, B, fue Saúl, C, fue Noé o D, fue Josué. Terminó el tiempo y la respuesta era la D. Muy bien, el valiente Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. ¿Cuántos dicen lo mismo? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el hombre que recibió la visita de su suegro para aconsejarlo? A. Moisés, B. Jacob, C. Salomón o D. Sansón. Y la respuesta es, muy bien, la A. Fue Moisés el que recibió a su suegro, Jetro, quien vino a aconsejarlo. Éxodo 18, siguiente pregunta. ¿A cuál profeta Dios le decía, profetiza, hijo de hombre? A. Jeremías, B. A Ezequiel, C. A Isaías o D. Al profeta Daniel. Tiempo. Y la respuesta es, muy bien, la B. El Señor le decía a Ezequiel, hijo de hombre. Ezequiel en sus 48 capítulos lo menciona. Siguiente pregunta. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de A. Muerte, B. Vida, C. Sanidad o D. Bendición. Pues si respondiste la A, estás en lo correcto. Recuerda, a nosotros los hombres nos parece derecho el camino, pero hay que buscar a Dios mejor. Proverbios 16, 25, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el hombre que mató a 1,000 hombres con la quijada de un asno? A. Gedeón, B. Absalón, C. Sansón o D. David. Y la respuesta es, muy bien, C. Esto lo hizo Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia. Jueces 15, del 14 al 17 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el profeta que ungió a Saúl y a David como reyes de Israel? A. Natán, B. Eliseo, C. Oseas o D. Samuel. Pues este privilegio lo tuvo de, muy bien, Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, la unción de Saúl y 16, la unción de David. Siguiente. ¿Cuántos años vivió Matusalén, el hombre con más años en la tierra? A. 995, B. 976, C. 969 o D. 950. Pues Matusalén vivió un total de 969 años, casi un milenio. Génesis 5, 29. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el hombre que venció a un ejército de miles con tan solo 300 hombres? A. Abital, B. Gedeón, C. Acab o D. Merodac Baladán. Vamos en 3. 2, 1 y la respuesta es, muy bien, la B, fue Gedeón, por orden y respaldo obviamente de Dios. Jueces capítulo 7, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el hombre al que Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo? A. Barsabás, B. Leví, C. Nicodemo o D. Zaqueo. Pues esto se lo dijo el Señor Jesús a, muy bien, C, un hombre fariseo llamado Nicodemo. Juan 3, del 1 al 7, siguiente pregunta. ¿Quién fue el hombre más manso sobre la tierra según la Biblia? A, Noé, B, Moisés, C, José, el esposo de María o D, Isaac.
Pues si respondiste la B, te felicito. Literalmente, Números 12:3 dice que, como Moisés, ningún otro hombre manso sobre la tierra. Siguiente pregunta. ¿A cuál hombre le dijo Dios, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre? A Isaac, B a Jacob, C a Rubén o D a Abraham. 3, 2, 1, se lo dijo de, muy bien, a Abraham cuando lo llamó. Génesis 12, versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿A cuál hombre le ordenó Dios que se casara con una mujer infiel? A Oseas, B a Joel, C a Ageo o D a Abdías. Y la respuesta es la A. Muy bien, esto se lo enseñó Dios o se lo dijo Dios al profeta Oseas. Oseas capítulo 1, siguiente pregunta. ¿Dónde dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo? A en Eclesiastés, B en Salmos, C en Proverbios o D no lo dice la Biblia. Y la respuesta es, muy bien, la A. Esto lo dice el libro de Eclesiastés en el capítulo número 2, en el versículo 24. Siguiente pregunta. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será A, quebrantada, B, quemada, C, su perdición o D, humillada. 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta es, muy bien, la D, y la soberbia de los hombres será humillada. Lo profetizó Isaías en el capítulo 2, versículo 11. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el hombre que estuvo por 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez? A. Joel, B. Jonás, C. Nahum o D. Malaquías. Muy bien, te felicito. Creo que es una de las preguntas más fáciles, ¿cierto? Jonás estuvo en el vientre de gran pez. Jonás 1.17 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice en la Biblia, hombre, ayúdate que yo te ayudaré? A. En Proverbios, B. En Gálatas, C. No lo dice la Biblia o D. En Génesis. Pues claro que por supuesto que no lo dice la Biblia. C. Esto no está en la Biblia. Más bien es un dicho popular de la gente. Siguiente pregunta. ¿Cómo creó Dios al hombre según el relato de la creación en Génesis? A su imagen, B con arcilla, C a su semejanza o D ahí se son ciertas. Pues si respondiste la A o la C o las dos, estás en lo correcto. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Génesis 1:27. Siguiente pregunta. ¿Cómo se debe comportar el hombre según el apóstol Pablo a los corintios? A. Sabiamente, B. Suavemente, C. Varonilmente o D. Suspicazmente. Pues obviamente somos varones de Dios, así que debemos portarnos varonilmente. Primera carta a los Corintios 16:13. Siguiente pregunta. ¿De qué hombre se dijo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto? A. De Santiago, B. De Jesús, C. De Esteban o D. Del apóstol Pablo. Y la respuesta es la B. De Jesús. De hecho, es una profecía que anunciaba cómo moriría nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, versículo 3. Siguiente pregunta. Según el Salmo 1, ¿qué es un hombre que no anda en camino de pecadores? A. Es un santo, B. Es un inteligente, C. Es un bienaventurado o D. Es un maldito. Si respondiste la C, muy bien. Un hombre que no anda en camino de pecadores es un bienaventurado. Lo dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo él. A. Ojo, B. Testimonio, C. Instinto o D. Cuerpo. Terminó el tiempo y la respuesta era la D. Muy bien, capaz aún de refrenar todo su cuerpo. Santiago 3, versículo número 2.
Siguiente pregunta, ¿qué recibirá el hombre que soporta la tentación y resiste la prueba? A, la corona de vida; B, la vida eterna; C, las riquezas; o D, ahí se son ciertas. Vamos, ánimo en 3, 2, 1 y la respuesta es, muy bien, la A, recibirá la corona de vida. Santiago capítulo 1, versículo 12. Y atentos, esta es la penúltima pregunta. ¿De cuál parte del cuerpo del hombre tomó Dios para crear a la mujer? A, de sus piernas; B, de sus ojos; C, de su costilla; o D, de sus brazos. Otra pregunta de las más fáciles, ¿cierto? C, tomó de su costilla para crear a la mujer. Génesis 2, 22 al 24. Y vamos con la última pregunta. ¿Cómo llama la Biblia al hombre que confía en Dios? A, lo llama santo; B, lo llama humilde; C, lo llama bendito; o D, lo llama sabio. Vamos en 3, 2, 1, respondemos. Muy bien, la Biblia dice que es bendito aquel hombre que confía en Dios. Jeremías 17, versículo número 7. Y alabanzas precisamente a Dios por cada uno de estos caballeros y hombres de Dios. Y ustedes, mis hermanos, mis amigos, vamos con la pregunta bonus. Recuerda responderla en los comentarios, así que anímate y participa. Dice así: escribe en los comentarios una palabra de bendición para esos hombres que amas. Recuerda que tenemos este maravilloso canal llamado Cristo al Comando Kids, con contenido cristiano y 100% bíblico para nuestros niños. Cristo al Comando Kids, lo puedes encontrar en YouTube. Y también tenemos un canal llamado El Pan Diario, donde subimos prédicas, devocionales diarios. Tenemos la lectura bíblica en todo un año, desde Génesis hasta Apocalipsis. Contenido de verdad que te va a bendecir. El Pan Diario, aquí en YouTube, y suscríbete. Recuerda que si este video te gustó, dale me gusta, por favor. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, compártelo. ¡Cristo al comando!